toda la vida soñé con ser una mujer, una gran empresaria, diferente. Con eso empezó con un gran sueño. Hicimos una alianza juntando vidrio y aluminio. Se unieron las dos. Fue la primera empresa en México que pudo lograr tener vidrio y aluminio. Primero que nada, mi familia. Segundo, algo muy importante, a generar empleos. En generar empleos a mi país. Creo que la mejor forma también de ayudar a mi país es generando empleos. Hoy tenemos 400 empleados, entonces realmente es un reto. El ramo del vidrio normalmente lo manejan los hombres. Entonces, es muy difícil que acepten que una mujer esté atrás o que esté adelante. A mi carácter de empresaria, a mi tenacidad, a mi constancia, pero sobre todo al amor que le tengo a mi profesión. Si hay un equilibrio de dos personas, se puede lograr mucho.